Buen día, buen día, amigos. Muy ¿Cómo están? Día. ¿Está rara Flor hoy, no? Sí, Florencia se aplicó gourina cara y mira lo que está, da joven. Flor, ¿estás bien? Digo Sasha, buen día, gracias <laughs> por acompañarnos. <laughs> Sasha, puedes hablar, estás tímida. No. ¿Estás bien? ¿Estás contenta de haber venido? Sí, Pasado. me encanta. Ay. Ay. Bueno, gracias por venir. Vamos a hablar de algunos temas con, con Sasha, que ya está de vacaciones, como todos los niños. Bueno, creo que la mayoría de los niños en la ciudad de Posadas sí. están de vacaciones. Valen, trajiste mucha info y de ejercicios hipopresivos. Sí, sí, hoy preparé para hacernos gimnasia de hoy ejercicios de hipopresivo. Y también, Lu, vamos a hablar un poquito de nuestra última masterclass. Súper interesante. Huguito, sí. tal vez tenés algo de material del Instagram de Valen que tiene mucho material cargado de todo lo que es el hipopresivo, y vinimos hablando hace meses, Valentina, ¿no? Sí, señora. Eh, moviendo esto de la importancia de hacer cosas para nosotros y muchas veces a modo preventivo. exatamente lo essa é a ideia de los métodos de hipopressivo e a hora se vê lá última masterclass que eh, organizamos em conjunto com com Luciana em el espaço Wellness Nós fizemos esse ano um taer muito importante que trazemos uma pessoa de, de da Europa de Barcelona para brindar esse ta hicimos a ser três semanas Lu, é, a masterclass? Sim, a primeira a ser... masterclass Sim. faz três semanas e a hora é a última masterclass do ano. Assim que, se vós nos acompanha, nos queda dois lugares, no mas entre em contato através da página do Espaço Wellness. É, e assim nós estamos aí sacando, arrendando um, o horário para vós. Lo bueno, Valen, es de que todas te, estas herramientas que vas a transmitir, que vas a enseñar a, a, a las personas que se acerquen, que pueden tener cero conocimientos o pueden tener conocimientos previos para querer mejorar esta técnica, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, mujeres en posparto, eh, o alguien que sea deportista y que quiera mejorar todo lo que es su suelo pélvico, su diafragma, cantantes, artistas, personas que trabajan con la voz, sí. que muchas veces no sabemos cómo entrenar el diafragma, qué difícil, ¿no? Parece una. Algo como casi imposible, bueno, no, con el método hipopresivo, con esta técnica que Valentina les va a enseñar desde inicio hasta el final y puliendo un montón de detalles, se van a llevar, se van a llevar a su casa la posibilidad de durante todo el verano practicarla y practicarla y practicarla. Sí. Así que estén donde estén, tengan ganas o no de ir a un gimnasio, estén en la playa, estén en un campo, estén en su casa, van a poder hacerlo todos los días. Quantos minutos são necessários, valem para ver resultados? Seis minutos diários é o suficiente, e quanto mais a seis se estender, melhor, porque é um exercício, assim como hacemos em el ginásio abdominal, é, como sempre comentamos aqui, os abdominais já não, não vão mais, então é, os hipopressivos é servem para isso, é a maneira de treinarmos nosso abdômen de adentro para fora, é muito mais eficiente, te vai deixar com uma linda postura, te vai estimular colar, não vai tensar. A pele, e sem embargo, quando hacemos abdominal, estamos. Arrugando a pele, então vocês também estamos forçando muito o edio e forçando a postura equivocada. Então vocês o hipopressivo te vai ajudar aí eh, a fortalecer de dentro para fora nosso suelo pélvico também. Então seis minutos diário. A ideia desse taller é que cada um, na verdade essa masterclass masterclass, é que cada um tenha a ferramenta de aprender a ser e solito em sua casa diariamente poder treinar e a ser bem. Espectacular, la verdad que una posibilidad única termina el año, y como siempre decimos, ¿no? A veces estamos como tan contaminados con esto del consumo de cosas materiales, de llenarnos de cosas y cosas. ¿Cuándo me regalo un tiempo para mí? ¿Cuándo invierto en algo que realmente apueste a mi calidad de vida y que haga que pueda vivir mejor? Y como siempre decimos, ¿no? Esto de de proyectarme y decir, no sé, me quiero ver en 10 años caminando, moviéndome, viajando, moviendo un mueble, haciendo cosas. Y para eso nuestra mejor inversión es este, este cuerpo, esta máquina, la única que tenemos, y la salud va a ser nuestra herramienta para que no tengamos límites ni impedimento alguno.